Scarlett O'Hara. Soy la irlandesa verde oliva, ama y señora de Tara, beldad entre beldades, prostituta del viento y soberana absoluta del polvo de ladrillo. Soy la última sobreviviente de los campos, el último caballo alado que resistió el cataclismo, asesina del yanqui que menea los aretes al son de los cañones, la niña de los hoyuelos que naufraga en su corsé y tiende los brazos a hombres de papel. Soy la guerrera solitaria, saqueadora de ilusiones, el espectro de ojos esmeralda que añora a su madre para claudicar de su reinado. Soy la viuda rapaz, madre de hielo, labradora del tiempo, mujer sin edad. Soy el impávido reloj de arena por el que pasan las horas sin dejar huella. Soy la mujer que le confeccionó al amor un trajecito y amó el trajecito sin desnudar el amor. Yo soy Scarlett O'Hara, conduciendo con una sola mano el carruaje del destino después de sepultar mi espada, mi escudo y mi bandera. Soy el ponzoñoso néctar, la oruga hecha mariposa y me he quedado sola. Pero no importa. Ya pensaré en eso mañana, cuando pueda soportarlo. Escribo. Desnudez labrantía, anturio en la ventana. Todo cabe en el sisear de la polilla. La estación, como un elefante moribundo, se rehúsa a ser fantasma. En las esquinas hay vapor de luna fría y famélicas verdades. Escribo porque no todo tiene precio. La polilla de la muerte trina el miserere de las razones agrietadas y el perro del cementerio aúlla un requiem por el Adán de los destierros y la Eva de las sediciones. Escribo porque no basta una llave para abrir la cerradura. La polilla en su romanza ordena no atarse los zapatos. Dice que pronto seremos viejos otra vez. Las dos fieras que soy. Es temporada de tormentas. Dentro de mí habitan dos seres de naturalezas disonantes. Una de ellas es una gata de ciudad que camina en tacones entre los edificios. Una menina de pelaje cepillado planeando eruditas cacerías en los libros de una biblioteca o emboscadas de papel a plena luz. Una gata políticamente silenciosa y socialmente doméstica, entrenada para no huir de su guardilla clase media. Una menina estéril que no araña las paredes, que toma leche tibia y come atún en lata. Una gata dócil que duerme en sofá de tafetán a la espera de la llegada de la muerte en su rutina somnolienta. Una felina en celo es la otra criatura que se escabulle por los callejones y maulla a la luna sobre los tejados. Una gata engullendo su presa cazada en la penumbra con garras afiladas como una pluma de escribano. Una felina negra con ojos de miel y fuego, que no pertenece a ningún lugar y sin embargo vigila insomne todas las latitudes. Una gata sobreviviente de hogueras medievales, aprendiz de hechicera y encarnación del milagro femenino. Una felina, ágil y fecunda, esperando a la muerte en un recodo oscuro para sorprenderla en un zarpazo. A veces, la gata citadina maja el mundo con cubiertos, mientras la gata incivil se relame los bigotes de carmesí caliente. La menina urbana que soy en ocasiones tiene buena ortografía y escribe versos rosa. La felina arisca que soy en otros días exorciza sus demonios en poemas descarnados. Una gata huele a Chanel, la otra a sudor de danza bajo la lluvia. Una felina es Eros, la otra Tánatos, una está hecha de tierra, la otra de viento. Una habita el hemisferio izquierdo de mis sesos, la otra el lado derecho del músculo cardíaco.
A veces las dos gatas que me viven se cruzan por accidente y hacen brotar las chispas. Cada gata deseando apoderarse de los dominios de la otra. Cada gata territorial queriendo ser mi único yo. Es temporada de tormentas, cuando las gatas que soy se hacen un ovillo y ruedan por el frío pasadizo que comunica mi alma y mi cerebro. Logro por alquímicos instantes, por fragmentos sagrados, por segundos inmortales, ser una mujer completa. Mujer Habana. Si en vez de mujer pudiera ser lugar, sería la Habana. Nadie vino a las 9 a disparar la salva. Yo me quedé dormida al pie del mar, viendo agosto hacerse nubarrones. Perdí la cuenta de las veces que dejé abiertas mis murallas para ahogarme después en la quietud del abandono. Si pudiera ser lugar, sería la Habana. Tan solo escombros ante los ojos del poeta, canto yoruba, boca de ron y manos timbaleras. Me escucho en estas calles, tengo forma entre sus humaredas. Respiro en los versos salobres que me gasté en el malecón, donde el alba me hizo espuma blanca. Territorio conquistado, sublevación y asombro. Eco de castañuelas. Me hierve dentro el azar afortunado de separar los párpados, la osadía de una pulsación que reta el tiempo, el inhalar voluptuoso que me inunda las entrañas. Tengo la sangre caliente de los que no quisimos ser arcilla y elegimos los huesos y las nervaduras. Nosotros, esta casta de dioses que abandonó la espora para caminar erguida, dioses cuyo reino se contiene en esta piel, en este espacio ineludible, en esta era precisa en la que las runas solo murmuran un eco de castañuelas. Nefertiti vino a mí con la certeza con la que van los lotos a crecer en las lagunas. Llegó para ser la última en comer y la primera en dejar en la arena lo pasado. Se reveló hermosa como una pantera o una mujer salvaje, si es que no son lo mismo, y me miró despacio con sus ojos de cenotes que son puertas y me dejó entrar a ese recinto místico en el que soy en ella. Llegó negra y criolla, sabiéndose digna de un trono de princesa, hembra como la vida y virgen para ser tótem en la mesa ritual de mis ausencias. La bella que enviaron los dioses vino sabia y paciente para ser la sacerdotisa que me sana y que se sana en mí de la herida originaria. Yo soy ese cuerpo de péndulo frágil y pequeño que oscila en el delirio de la fiebre. Yo la del pelaje rasurado y las venas rotas. Yo la del vientre de cristales afilados, la que no pudo expulsar lo corroído. Yo la fiera sedada, la que dejó de maullar. Yo la que se apaga en una jaula fría y ella la que resiste por soberbia el deseo de dormir. La que se niega a desaparecer entre las dunas de la nada bajo el peso de la homonimia. El oráculo me dice que es ella la que ahora escribe un poema sobre una mujer enferma que debería morir pero no puede y una gata sana que se las arregla para recibir una inyección letal. ¿Por qué eres escritora? Víctor, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí conversando contigo en este espacio tan bonito que se abrió para que pudiéramos conversar con estas flores maravillosas de fondo. Yo soy escritora porque eso es una pulsión vital, porque eso es un asunto que te persigue desde que eres un niño y que no te abandona y no te deja dormir y te levanta y persiste por encima de todo. Y yo quise escuchar ese llamado y por eso escribo. Ahorita, cuando veníamos, me hablabas del abuelo tuyo que leía poemas del indio Duarte.
¿Hay de pronto alguna influencia, algún eco perdido de querer ser poeta o escribir debido a esa influencia, a esa presencia? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que en mi casa hubo una influencia muy grande de todo lo artístico desde que tengo memoria. Mi abuelo declamaba Pulmón Herido, los poemas del Indio Duarte y toda esa poesía popular que circulaba en periódicos y en pequeños libros. Mi tía, la menor, que es mi gran amiga, tenemos una diferencia de 7 años, es teatrera. Entonces, ¿cómo se llama ella? Elizabeth Cano. Yo crecí, digamos, en un mundo donde el arte era un asunto de todos los días. Y creo que el hecho de que mi familia sea una familia de campesinos, de agricultores, también me ligó como a la tierra. Y creo que esa relación con la tierra también es parte fundamental de mi deseo profundo de escribir y de echar flores. Es como esa la idea. En bachillerato, que es un momento muy importante en la vida de una persona, ¿qué libro o qué poetas te agarraron? Bueno, yo creo que tuve una fortuna grande, y es que en mi colegio, que es un colegio público en San Antonio de Prado, teníamos un profesor. ¿Cómo se llama el colegio? Manuel J. Betancourt. Teníamos un profesor, Don Elser Betancourt, un hombre absolutamente culto y apasionado por la literatura, que de algún modo para mí fue una influencia importante y que fue la persona que me motivó a leer. Y me leí los clásicos con él, me leí la Ilíada, la Odisea, el Quijote, todos estos libros pues como de la literatura clásica que fueron una puerta supremamente importante como a la magia que hay en la literatura. Y ahí conocí los poetas que conocen los jóvenes, por donde arrancan normalmente arrancábamos los jóvenes en mi edad, pues Benedetti, no sé, tal vez Pessoa, estos poetas, digamos, latinoamericanos muy conocidos, Neruda y Pizarnik, y por ahí arrancó como el amor por la poesía. Pero hubo un libro en particular, que después vi la película, porque todo el mundo ha visto la película, pero muy poquita gente ha leído el libro, que es Lo que el viento se llevó. Y por eso el poema con el que arranqué la lectura fue Scarlett O'Hara, porque esa mujer me hizo entender a los 16 o 17 años que se podía tomar la rienda de la vida siendo una mujer, pues que eso era una decisión posible. Y creo que ella me motivó muchísimo a escribir, y bueno, eso en el bachillerato es como lo que puedo contarte en relación con la literatura. ¿En bachillerato llegaste a escribir algún poema? Muchísimo, muchísimo. Sí. De hecho, en los dos libros hay poemas que tienen mucho más de 20 años, que son poemas escritos a esos amores adolescentes, a esas sensaciones adolescentes tan poderosas y tan bonitas, y están ahí, están presentes. Por ahí hay un poema de despecho juvenil que yo creo que me hizo entender también lo bonito de exorcizarse los demonios a través de escribir. Y eso también fue muy significativo, muy valioso en la adolescencia. ¿Llegaste a leer en algún acto público poemas o no? Recuerdo que la primera vez que me paré ante un auditorio a leer tenía 5 años. Y me pararon en una sillita en la mitad del patio a leer un poema, porque era muy novedoso que una niña de esa edad pudiera leer. Y toda la vida memoricé todos los poemas que pude y los declamaba siempre en los actos públicos. Y mi tía, la teatrera, entonces me enseñaba y me llevaba poemas para que me aprendiera. Y hay fotografías incluso de mi época de locutora. Fui locutora cuando era chiquita en Prado Cultural FM con los Betancourt de San Antonio de Prado. Hacíamos un programa infantil que se llamaba Amiguitos de la Ternura. Y ahí leíamos poesía. Entonces siempre he tenido, digamos, un contacto con la gente a partir de la poesía. Cuando entras ya a la universidad, ¿todavía la vena poética persiste o te dedicaste o a estudiar derecho así de una? Bueno, eso es, yo creo que difícil pretender que la vena en algún momento se apague. Puede ser que tenga momentos de silencio, hay momentos de silencio, pero nunca se va del todo, siempre estuvo ahí. Estuvo mucho menos, digamos, activa que en la época del colegio,
Y luego, cuando me casé y estuve, digamos, en el mundo de la vida familiar durante muchos años, tampoco escribía tanto. Pero digamos que estudiar derecho también me ayudó para el asunto de la literatura, porque todo el tiempo leí, siempre leí. Y eso es fundamental, ¿cierto? La necesidad de los escritores de escribir tiene mucho que ver con lo que se produce cuando lees. Y el derecho te permite eso. Además, te abre también una mirada sobre la justicia, que también creo que es un insumo importante para escribir, ¿cierto? Y te acerca a los seres humanos desde otra perspectiva. Creo que eso también ha sido muy significativo en mi proceso como escritor. ¿Tú fuiste buen estudiante o no? Yo fui estudiante becada como mejor bachiller de Medellín y así hice mi carrera. Hice toda mi carrera con beca. Luego me gané una beca para hacer la primera especialización. Siempre he sido ratón de biblioteca, ¿Y siempre. por qué tan juicioso? Eso también tiene historia. Soy la hija mayor, soy la hija que le tocó como abrir Dar ejemplo. camino en una familia. Soy la nieta mayor y eso, digamos, también marcó esa necesidad de ser juiciosa. Y ahora no me pesa, creo que fue una muy buena decisión ser juiciosa. En la universidad llegaste, también escribiste y leíste poemas también, ¿o lo abandonaste un poco? En alguna revista de la universidad publiqué y hubo un ejercicio muy lindo ¿De que cuál hice. No he universidad, la escrito un UPB? poema, pero hubo una publicación muy importante en el 2000, muy importante para mí en Sí. el 2002. Y es que la alcaldía de Medellín patrocinó una especie de antología de poetas jóvenes y hubo unos recursos para San Antonio de Prado, que es el corregimiento donde yo nací. Y entonces, pues, digamos, los amigos de esa época que nos gustaba escribir, pudimos hacer una selección de poemas y publicarlos. Esa fue, digamos, mi primera publicación en 2002 en una antología que se llama Manantial de Palabras. Por ahí está todavía circulando en algunas bibliotecas y fue una publicación muy linda porque éramos todos muy jóvenes. Fue ¿Cómo muy era la bonito. carátula de ese libro? ¿No tienes un ejemplar por ahí? Sí, en la casa tengo un Está bien. ejemplar. En la casa tengo un Listo. ejemplar. Es muy Bueno, hermoso. cuando uno ve un poema de uno impreso, a uno le da mucha alegría, Sí. porque ya uno es un reto, ¿cierto? ¿Qué pensaste cuando viste en la revista y en el libro tus poemas? Pensé una cosa un poquito pretenciosa, pero muy bonita. Pensé que había logrado hacerme inmortal. Bueno, sí, de todas maneras el papel perdura. Sí. Bueno, vamos a hablar de tu primer libro. Bueno, Ojos de Gata es un libro que nació en México. Fui invitada en 2014 al encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, porque una amiga me habló de la publicación, perdón, del evento, y mandé un par de poemas y pues les gustaron y me invitaron. Y fue una experiencia maravillosa de compartir con una cantidad de mujeres y de vivir con la gente en México, una semana en sus casas, en su celebración de muertos, una cosa muy, muy poderosa. Y ahí sentí que era necesario que esos poemas se convirtieran en libro. ¿Pero los libros se los escribiste en México o ya tienes No, poemas de acá? no, los poemas, ese libro tiene poemas que escribí desde la época del colegio, Sí. pero la idea de convertirlos en un libro nació en México. En México sentí que era ya necesario llevarlos a un libro. Pero hubo otro suceso, digamos, como importante en mi vida que tuvo que ver con decisiones de índole personal que trajeron a mi vida una gata. No quiero contar toda la historia, pero digamos a mi vida llegó una gata que es Nefertiti, ¿En México o aquí en aquí México? en Sí. Colombia, en Medellín. Y a partir de convivir con esa gata, yo dije, voy a escribir este libro con ojos de gata, voy a mirar el mundo con ojos de gata para convertir eso en un libro. A partir del enamoramiento de ese ser maravilloso que fue esa gata, que vino a llevarse un montón de cosas que habían en mí que era necesario curar, y ella vino, digamos, con esa intención, por eso quise hacerle el homenaje escribiéndole un poema y leyendo hoy su poema. Y Ojos de Gata surgió de intentar mirar a través de los ojos de esa gata al mundo.
y de entender que no era la mirada del gato, era la mirada de la gata, de lo femenino, de la conexión con la vida, con la tierra, de cómo se ve el mundo, su vida en unos tacones, ¿cierto? Cómo es estar en el cuerpo de una mujer. Y eso es Ojos de Gata, básicamente, de eso habla Ojos de Gata. Pero entonces vamos a escudriñar a Ojos de Gata. Hay el gran poema de ese libro que te va a matar, porque el poema es muy lindo, el que leíste ahorita, ¿cierto? Las dos fieras que son. Bueno, hay también lo siguiente. Hay un poema, el poema que creo que era el que mencionabas ahorita, que me llama Adoleceres. Adolecer. Adolecer. Que hay, es un poema de el primer amor, una experiencia muy linda, pero también de la huida. ¿Ese poema de qué año es? Adolecer es un poema del 2012, más o menos, 2013. Es un poema de rememorar esos amores de la infancia, pero de vivirlos en la madurez con la necesidad de tomar decisiones frente a la vida, ¿cierto? Tiene que ver con la historia personal. Ese es un poema muy autobiográfico. ¿Por qué utiliza la palabra rijo? Que esa parte. Que el rijo de ese chico le profanó la piel adolescente. ¿Por moralidad o porque te gusta la palabra? Porque me gusta esa palabra y porque me gusta nombrar las cosas con todas las opciones que nuestro idioma pone como posibilidad, ¿cierto? Estamos acostumbrados a utilizar una cantidad de palabras muy limitadas que muchas veces no logran expresar con absoluta claridad lo que queremos decir. Y la palabra rijo en ese poema expresa lo que yo quería decir, que probablemente otro sinónimo no lo dijera con la misma precisión. Pero no te olvide que hay lo siguiente, con respecto al lenguaje. Si vas a hablar de rijo ante una persona, no... Probablemente el, no sepa de qué estoy hablando. En cambio, si le hablas de lujuria, ¿morbo? Si le hablas de eso, la persona ya se sitúa, ¿cierto? Pero bueno... Ahí también en un poema hay una frase donde decís que escribís poemas rosa, porque te autocalificas de esa manera, si hay poemas que son muy sentidos. Bueno, lo que está diciendo el poema, digamos, sí. El fondo de esa frase es que esa mujer puede ser una mujer capaz de escribir poemas rosa, pero también capaz de escribir poemas descabrados. Digamos que lo que se está insinuando es que hay la sensibilidad natural desde lo femenino y la dulzura natural de lo femenino, pero también todo un proceso de asumir los demonios y de trabajar con ellos. Entonces no es, digamos, que me esté catalogando como una escritora de poemas rosa, sino como una mujer capaz de asumir esos dos roles también, ¿cierto? Ahí lo siguiente, acabas de decir que eres una mujer muy dulce, pero acordate que las gatas, los gatos, que en varios poemas lo mencionas, lo felino, los gatos, pues son muy esquivos y muy huraños a veces. Sí. ¿Eres así o no? Sí, completamente. Cuando escribes el poema Diana, que es el con el que abrís el libro, hay una presencia tuya de ese yo fuerte, con la palabra guerrera que te definís, ¿cierto? De una mujer que ha sido de una línea recta y de conducta muy férrea, ¿cierto? Sí, yo creo que ese poema, si bien no es mi poema favorito, no creo que sea literariamente el poema mejor logrado, habla de una cosa muy bonita, y es que antes de que yo naciera y de que mis papás supieran que iban a tener una niña, mi papá tenía claro que su primogénita iba a ser una mujer y que se iba a llamar Diana. Sí. Y eso tiene toda una carga, ¿cierto? ¿Quién es Diana? ¿Qué significa llamarse Diana? ¿Y cómo llamarse Diana puede o no tener influencia en la persona que eres? Entonces ese poema habla de cómo llamarme Diana me marcó frente a una cantidad de cosas, ¿cierto? Me hizo guerrera, me hizo una persona con norte, con foco, ¿cierto? Cómo llamarme Diana me hizo chamana, ¿cierto? Cómo llamarme Diana me conectó con lo que hablábamos ahorita de la tierra, por ejemplo, porque Diana significa diosa de la casa, de la luna y de los nacimientos de agua, que significa centro de un blanco de tiro. Pero le faltó la más importante, Diana cazadora.
Diana la cazadora, exacto. ¿Usted sabe qué hacía Diana en la mitología griega, no? Cuenta, ¿qué hacía? Salía. Diana es romana, la griega es Artemisa. Bueno, no está bien. Salía a cazar con sus venablos, sus amantes. Pero bueno. ¿Como un gato? Bueno, claro, aquí aparece la palabra egocentrismo. Sí. ¿Eras así? Creo que es un demonio con el que he venido luchando. En la poesía de Medellín, un exceso de erotismo sin corazón, sin savia. También una emasculación con respecto a los hombres, una crítica brava o cierta conmiseración personal. Hay un poema aquí que lo va a mencionar, que es el de Escaldo O'Hara, ¿por qué te atreves a hablar en este momento de feminismo radical de un personaje en apariencia rosa como es la heroína de Lo que el viento se llevó? Bueno, ese es un tema bonito y es un tema importante. Yo creo que y lo he dicho muchísimas veces en muchos escenarios, yo no estoy matriculada en ningún ismo, el único ismo que me gusta es el humanismo, pero creo que reafirmarse, más bien autoafirmarse en lo femenino es un asunto muy importante. Creo que las mujeres hemos entendido mal que el feminismo es usurpar un espacio que no nos corresponde, entonces nos estamos desconectando del que sí nos corresponde y estamos satanizando lo masculino cuando se supone que es un asunto de complementariedad. A mí la vida me ha permitido, y agradezco mucho eso, poder vivir mi feminidad con mucha tranquilidad y con mucha alegría y poder ir descubriendo y reconciliándome con la masculinidad también desde una mirada muy bonita, ¿cierto? Desde mucha aceptación de la humanidad que hay ahí. Pues es que el otro tiene una manera distinta de ver la vida porque es otro, pero es humano también, ¿cierto? Tiene también sus dolores, tiene también sus angustias, tiene también sus procesos y no está contra mí, está para integrarse conmigo y compartir la vida. Y creo que ese poema, si bien es un poema feminista y es un poema radical, no es un poema de ataque a lo masculino. Es un poema de reafirmarse en lo femenino, digamos, con una postura clara y con una postura de valía, no de ataque de lo que el otro plantea, simplemente de aquí estoy y valgo por lo que soy y vamos a construir, vamos a hacerlo juntos. Cuando terminaste de leer Lo que el viento se llevó, amaste a esta mujer, definitivamente. La amé y la amo todavía, la sigo amando porque me parece tan honesta, me parece tan auténtica, me parece que no se esconde detrás del vestido, ni detrás del maquillaje, ni detrás de la mentira tradicional, sino que es, se permite ser con tranquilidad y con libertad. ¿Era una guerrera o qué? Era una mujer dueña de sí. Bueno, léeme este pedacito. Aprendiz. La aprendiz de escribidora anda en busca de canciones que se oigan desde adentro y acallen la soledad que ulula afuera. Hay dos poemas donde hablas del oficio de escribir. Inclusive creo que aquí hay uno donde te confesas en la última parte, heridas, donde decís, y a través de la escritura te busco a ti. Contame a quién buscas a través de la escritura, porque hay poemas amorosos muy, muy tristes, donde estás golpeada. Sí, este poema, este libro habla de un proceso vital y de un proceso muy relacionado con el asunto del amor. Yo no me había dado cuenta, me di cuenta en Trashumante que yo estaba buscando un ser que ya tenía adentro. Trashumante fue el que me permitió entender para qué escribí Ojos de Gata, ¿cierto? Escribí ese camino de estar herida, de aullar en manada, ese camino de estar en celo para volver a mí, que fue lo que pasó con Trashumante. De quien escribo y a quien estoy buscando. Me casé por la iglesia vestido blanco. Ah, tan oficioso. Cuando tu primer libro lo editas, recopilaste los poemas con mucha fricción,
con mucho tino, o alguna te quedó por fuera? Ese libro fue un libro absolutamente planeado y pensado. Sí. Y es un libro que recoge momentos muy distintos de la vida, pero que lograron hilvanarse de una manera muy bonita. No se me quedó por fuera nada que quisiera decir. Ahí lo siguiente, ¿por qué nunca has escrito? Ahora hablamos de lo viajera que has hecho en Transhumancias. ¿Por qué nunca has escrito un poema sobre San Antonio de Prado? No sé. Digamos que la añoranza del pueblo está en muchos poemas. Hay varios poemas que hablan de la añoranza del pueblo, pero no específicamente de San Antonio de Prado. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque recordá que un nombre siempre marca un punto de una presencia de un lugar, ¿cierto? Sí. Entonces, yo, lo que tú dices es cierto, vamos, está el amor, el desamor, está tus sueños, está la cuestión, la concepción del mundo que tienes, ¿cierto? Pero entonces uno siempre, yo pensaba, no hay que un poema de San Antonio, pero bueno, eso no es una pregunta solamente. Cuando tu segundo libro lo empiezas a escribir, ¿ya tenías una meta de un segundo libro o los poemas se fueron hilvanando? Pasó una cosa muy distinta que lo que pasó con Ojos de Gato. Sí. El título de Transhumante me ha perseguido toda la vida. Siempre supe que algún día iba a escribir un libro que se llamara Transhumante. Me parece una palabra supremamente poderosa y me parece que el concepto de ir por el mundo, apacentando los rebaños y tener siempre a dónde volver, es una cosa muy bonita, que eso es la transhumancia, ¿cierto? Pero creo que Transhumante es producto de un proceso personal de ir, ¿cierto?, a apacentar los rebaños y poder volver. Pero llegó a mi vida de una manera un poquito abrupta, entonces no tuvo como todo ese proceso tan juicioso que tuvo Ojos de Gato en la construcción. Aunque creo que, digamos, a nivel de calidad literaria, los poemas de Transhumante son incluso más poderosos. Hay algo que es lo siguiente, que es de esta manera. Ojos de Gata tiene la espesura tuya, la maravilla por el mundo. El primer libro es una carta que uno envía al tiempo. Tahuantinsuyo. ¿Sabes que Tahuantinsuyo es el concepto del imperio Inca desde Colombia hasta la Patagonia? Ellos lo llamaban el Tahuantinsuyo. Todo ese territorio que cobijaba el imperio Inca. Ahí ya empezás, digo yo, de una manera no inconsciente, porque tú eres muy rigurosa en ese sentido, sino ya a poetizar lugares de afuera, que en Transhumancia se van. Cuando hablas de Buenos Aires, de México, cuando hablas de La Habana, ¿cierto? ¿Por qué te impresiona tanto cuando vas a algún lugar y lo poetizas a ellos cosas? El deseo de conocer y también la impresión del lugar, ¿cierto? Sí, yo creo que viajar fue otro milagro en mi vida. Porque yo he amado con el alma mi tierra, ¿cierto? De hecho, hay un poema a Colombia en Transhumante que quiero muchísimo. Es un poema muy, digamos, muy bonito de conexión con Colombia. Pero yo pienso que viajar te abre las puertas a otras miradas del mundo, otras concepciones del mundo y a otras formas de la belleza, ¿cierto? A otras manifestaciones de la belleza. Y a mí la belleza me seduce. O sea, yo vibro en el mundo a partir de la belleza de los seres, de la belleza de las cosas. Y escribir sobre los lugares es una manera de mantenerlos vivos en mi memoria. Has escrito sobre varias ciudades. Sí. Pero en Perú, Buenos Aires, en México, que lo adorás, pero hay una presencia y un poema muy sentido donde te comparás con La Habana. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, yo pienso que La Habana es un ser vivo. La Habana no es una ciudad. La Habana tiene una personalidad y una vida propia. Y lo que se siente en ese lugar es una cosa absolutamente increíble. Y ese poema surgió en un momento de vida donde yo me sentía como La Habana, ¿cierto? Más o menos en ruinas, más o menos en,
en ebullición de cosas, pero como sin control y como sin capacidad de reconstruirme, como sin fuerzas para reconstruirme. Y por eso escribí ese poema. Y es un poema que quiero mucho, es un poema muy, muy sentido y valioso para mí. En Trashumante aparece algo que no tenías en el primer libro, que son la palabra nostalgia, recuerdos y el abuelo. ¿Por qué? Porque Trashumante es eso de irse y recorrer y después volver al centro. Sí. Trashumante habla de eso. Sí, pero acuérdate que Trashumante es viajar y estar cambiando el lugar. Pero tú, hay esta dicotomía. Estás viajando y celebrando las ciudades. Sí. Pero también estás haciendo un viaje de regreso. Sí. ¿Por qué la nostalgia? Porque la nostalgia yo creo que es parte de esa pulsión del que escribe. Yo no sé si lo que voy a decir sea muy atrevido, pero yo pienso que la mayoría, por no decir que toda, el arte en general tiene un trasfondo de nostalgia. Yo pienso que siempre hay esa necesidad de rememorar cosas que uno recuerda con alegría y a veces con dolor, pero esa necesidad de la remembranza que viene digamos ligado a la nostalgia. Yo creo que Trashumante es mucho eso, ¿cierto? Trashumante es un libro escrito por la nostalgia. Volvemos otra vez a la presencia del abuelo, que no habíamos hablado de eso, porque ahí en un poema donde lo mencionas, no mencionas al papá ni a la mamá ni a los hermanos, pero a los abuelos, al abuelo sí. Y en Ojos de Gata la abuela también. Y por, yo creo que es esa conexión con lo ancestral. Sí. Ellos me hablan de esa conexión con lo ancestral, de esa conexión con lo que está mucho más lejos, ¿cierto? De lo que podemos tener, digamos, pegadito, que es el papá y la mamá que están ahí acompañando. Yo creo que los abuelos hablan de ese espíritu viejo que te trae que te impulsa a la nostalgia. Esos son los abuelos. ¿Con cuál de los dos libros estás más contenta o con los dos? Ojos de Gata significa una cosa muy, muy importante en mi vida. Y su proceso fue un proceso muy, muy bonito. Digamos que son dos libros muy distintos, ¿cierto? Y hablan de momentos vitales muy distintos. Siento que poéticamente está mejor logrado Trashumante. Pero... ¿Y si yo te digo que es el primero? ¿Te gusta más? Sí. ¿Te gusta más Ojos de Gata? Pues, ¿sabes por qué? Porque está ese yo tuyo presente y está tu gran poema. Las dos fieras que soy. Y resulta que en el otro ya estás planteando cosas distintas. Sí. Pues son búsquedas, ¿cierto? Que eso es tan normal, ¿cierto? De todas maneras, es el proceso de una obra, como dicen los ingleses, work in progress. Así es, todo el tiempo. Claro. Nunca has escrito un ensayo ni nada. Sí, pero impublicables. ¿Y sobre qué tema? Por ahí tengo un par de cuentos sobre las cosas extrañas que suceden en los parqueaderos. No, está muy bien. Sí, sí. Sobre eso. ¿Y no has reflexionado sobre algún escritor que os digas, este escritor yo lo amo, esta escritora yo la amo, yo por qué razón no hago una reflexión sobre él? Hay dos escritores que, digamos, en este momento de mi vida me hacen pensar en eso. Son Saramago y Cortázar. Esos dos. Ahorita que estábamos conversando, digamos, fuera de la cámara, Víctor y yo, sobre las ciudades subterráneas, pensé en Cementerio de Praga. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero el libro sí. Bueno. Ahí, hablando de Cortázar, hay dos epígrafes en Trashumante de La Pizarnik, de Cortázar y de Borges, llamadas en cada uno. A Pizarnik la amo y la odio, porque Pizarnik me hace maravillar de su capacidad de usar el lenguaje para expresarse, pero no me gusta la gente que se conmisera. Entonces a Pizarnik la amo y la odio por eso. Pero Borges y Cortázar me parece que son dos hombres absolutamente brutales. La ternura de Cortázar a mí me conmueve. Yo creo que ese capítulo 7 de Rayuela es lo más hermoso que se ha escrito. Toco tu boca con una mano. Toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
como si mi mano eligiera una boca inventada por mí, bueno. Sí, y Borges, Borges es un maestro de la palabra, la capacidad de Borges para escribir poemas de cualquier cosa. Y mi hijo tiene una relación muy linda con Borges, a mi hijo le gusta Borges. Yo creo que yo aprendí a amar a Borges por mi hijo. Escribirle un poema al ajedrez, escribirle un poema a un gato, escribirle un poema a una calle, a una puerta, con esa capacidad y con esa fluidez de sacar belleza de ahí, me descresta. ¿Cómo se llamaba el gato de Borges? No sé. La mecánica del corazón. Alguien debió decirme que el corazón es un reloj de cuerda. En lugar de buscar un hombre compatible, habría seducido a un relojero hábil. Sin comprometer la piel y los recuerdos, solo habría dado la llave de activar la maquinaria. Si hubiera sabido que para palpitar necesitaba agujas, habría gastado menos tiempo en lamentar los pinchazos y más en aceitar los engranajes. ¿De qué verdad terrible me protegió mi madre? 1. No toques las agujas. 2. Domina tu cólera. 3. No te enamores nunca. La mecánica del corazón depende. Bueno, de Matías Malzó, la verdad sí. Es que yo tampoco conozco mucho de Matías sí. Malzó. El libro La mecánica del corazón me lo regaló un amigo. Sí. Un amigo que yo quería mucho en ese momento de la vida y un día cualquiera, eso fue en una Navidad, llegó a mi casa y me dijo, vamos para cine, y yo vamos para cine. Y cuando me subí al carro, abrió la guantera del carro y sacó el libro empacado precioso y me dijo, vi este libro y pensé en ti, y me lo regaló. Y ese libro es realmente una historia infantil. Es un niño que lo rescata una mujer que siempre había anhelado tener hijos, pero ese niño tiene un problema cardíaco y ella es relojera. Entonces le saca el corazón malo y le pone un reloj para que el niño pueda vivir. Y entonces el niño desarrolla toda su vida con ese reloj y ella le dice, la única manera de que tú estés vivo es que no te enamores. Porque si te enamoras, te va a fallar la mecánica del corazón y te vas a morir. Pero cuando tú lo escribes y lo citas ahí, me imagino que estás blindada. Totalmente. Bueno, ahí lo siguiente. En los libros aparecen ese yo tuyo descarnado cuando decís, soy gata, soy abeja, soy loba, que está en trashumante. ¿Por qué ese cambio de piel o de gustos o de percepción? También hay un poema que habla de eso, de mudar de piel. Es que los seres humanos no somos una única cosa, ni tenemos una única dimensión, ni podemos definirnos. Cuando nos definimos nos perdemos. Yo creo que los seres humanos respondemos a circunstancias, respondemos a momentos, respondemos a estímulos, respondemos a presencias y vamos también creciendo y evolucionando, ¿cierto? Y esa posibilidad de ir cambiando de piel en la medida en que vas creciendo y aprendiendo y esa posibilidad de devolverte a veces a esa piel que abandonaste en algún momento es parte de vivir la humanidad, ¿cierto? Lo que te hace un ser humano. Por eso me gusta cambiar de piel y por eso voy de animal en animal intentando encontrar realmente cuál de esos animales soy en el determinado momento en el que me encuentro. Ahí la veo bien. Bueno, ahí lo siguiente. El primer libro, más seguridad, pero sí. Aquí hay más incertidumbre. Sí. Por lo que te digo, es el cambio, la expectativa, lo que vendrá. ¿Sí, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues entonces hablamos ahorita lo siguiente. Vamos a esperar los cuentos tuyos, las reflexiones sobre los escritores. ¿Los vamos a tener presente, que sea un reto o no? No sé, no sé. Probablemente algún día me anime a escribir más. Grato haber estado aquí contigo, sí, muy escuchándote tus poemas, tratando de acorralarte, pero no te dejaste porque... No pude como buena gata. Porque eres muy inteligente. Gracias. Los poemas están muy lindos. Si estamos aquí es por lo que escribís y por ese don de la palabra y por tu talento. Gracias, Víctor. Muy, muy, muy amable tú.